la presentación del Anuario Gastronómico del Sur. Entre los invitados se encuentra, bueno, pues Dani García, nada más y nada menos, que está aquí en esta jornada, en este día en Villa Padierna, y que lo en primer lugar hay que felicitarlo, porque ya ha estrenado su nueva estrella, y yo sé que le han hecho una gran fiesta en homenaje, y es que se merece pues muchos homenajes, porque trabaja mucho, que sabemos cómo trabaja Dani, de verdad, felicidades por esa nueva estrella. Pues nada, feliz, ¿no? La verdad que todavía un poco en una nube, porque al final somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Son ciento y pocos restaurantes, muy poquitos en el mundo, ¿no?, que pueden tener tres estrellas Michelin, una guía que tiene más de 100 años de vida y bueno, tremendamente feliz, ¿no? Yo creo que si hay, o cuando empiezas un poco en el mundo de la cocina y te dan por primera vez una estrella Michelin, sueñas con llegar a tres, pero muchas veces un sueño se ha más cercano a una quimera real, ¿no?, que a un sueño real, ¿no? Entonces, somos muy conscientes de dónde hemos llegado, lo estamos disfrutando estos días, pero también un poco hay que asumir la responsabilidad y ver qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Bueno, yo creo que tú ya has nacido con estrella, ¿eh, Dani? Bueno, yo creo sin duda ese tipo de cosas, pero también me considero cocinero de muchas otras más cosas, ¿no? No solo me considero cocinero de alta cocina, ¿no? Yo creo que en la alta cocina hemos tocado techo, hemos llegado ya, pues, muchísimo más lejos de lo que jamás hubiéramos soñado y, bueno, aquí estamos, como te digo, también toca momento un poco de reflexión y de ver dónde queremos focalizar los próximos años y dónde queremos un poco dedicarle la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar precisamente, porque tener una estrella más, o ya tres estrellas, ¿qué cambios se van a producir en tus restaurantes? No lo sé todavía, ¿no? Realmente, como te digo, toca un poco de reflexión, es lo que llevo diciendo toda la semana. Necesito un poco de tranquilidad también, porque ahora un poco toda la vorágine y me llevo haciendo entrevistas a saco durante una semana, no he tenido tampoco tiempo real de sentarme tranquilamente y de pensar, ¿no? Pero sé que tiene que llegar ese momento en el que piense qué vamos a hacer a partir de ahora. O sea, sé que vamos a hacer algo, estoy seguro de ello, porque el cuerpo me pide otras cosas, ¿no? Yo necesito retos también. Si hubiera una cuarta estrella iríamos a por ella, pero como no lo hay, o sea, ahí es lo máximo. De verdad tengo que pensar un poco dónde focalizar y qué hacer, ¿no?, a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo vas a vivir las Navidades, Dani? Bueno, el 24 en casa con mi familia, como siempre, con mi hija, con mi madre, con mi hermana, mi cuñada y mi sobrino, evidentemente, y luego el 31 trabajando como siempre. O sea, que tenga una o más estrellas, al final toda la vida en ese sentido sigue igual, y el 31 pues trabajo, ¿no? Bueno, ¿algún plato que me quiera destacar que no puede faltar en una fiesta navideña, Dani, para ti? Que tenga recuerdos bonitos. Yo soy muy de producto, ¿no? O sea, al final yo creo que son días donde apetece comerse un muy buen jamón, una muy buena gamba, y luego pues evidentemente a lo mejor determine un poco más de carne o piezas grandes, ¿no? Tipo un faisán, una becada, bueno, becada no, pero sí un pollito coqueleta a lo mejor, individual, relleno, foie gras, trufa, también un toque más especial, ¿no? Pero todos los entrantes productos, para que además la gente que cocine pueda tenerlo todo semi preparado y pueda disfrutar también de una noche mágica, ¿no?, que es como es la del 24, ¿no? Muchísimas gracias, te dejamos, que es de verdad, llevas con esto de la estrella entrevista, como has dicho, que ya me imagino cómo estarás, así que de verdad muchas gracias por atendernos, Dani, siempre lo hace genial, y otra vez, felicidades. Muchas gracias a vosotros, gracias. Y amigos todos, espero que lectores también todos del periódico Sur, bienvenidos a la presentación de Quién es quién en la gastronomía de Málaga 2019, que para nosotros es un escalón más dentro de un camino que iniciamos hace tres años y que cada día, pues cada año nos da más satisfacciones y más alegría, especialmente porque, como podemos contemplar, estamos y estáis todos, los que no están es porque no han podido asistir. Y sobre todo con la sensación de que cada año la cosa está mejor, cada año somos más y cada año podemos celebrar el auge de la gastronomía malagueña. Hoy, esta mañana, cuando iba a salir, cuando me iba a poner mi uniforme particular, que es este que llevo puesto, pues he elegido una corbata con estrellas, ¿no? Y he llegado a la conclusión que todavía quedan muchas estrellas por llegar. Que habría que completarla y que yo creo que en Málaga y en la Costa del Sol todavía hay muchos que van a conseguir ese objetivo y sobre todo hoy es el día, por supuesto, para felicitar una vez más a Dani García por su completo éxito,
al resto de los cocineros que tienen sus estrellas por conservarlas y a todos aquellos que, teniéndola o no, pues hacen un trabajo magnífico, excepcional, hasta el punto de poner la gastronomía de Málaga en el mapa. Y os lo puedo asegurar, porque como sabéis, Vocento, absoluta, Vocento, que es el grupo del periódico Sur, absolutamente volcado con la gastronomía, hasta el punto de que, bueno, como sabéis, es el organizador de Madrid Fusión, de Gastronómica de San Sebastián, y en el futuro también de algunos eventos aquí en Málaga. Pues os puedo certificar que Málaga está desde hace tiempo y especialmente en los últimos años en el mapa de la gastronomía española. Y viniendo hacia acá pensaba que muchas veces no somos conscientes de la importancia de los tiempos que vivimos, que cada uno vive, ¿no? A veces no somos conscientes del privilegio que tenemos en vivir nuestra propia época. Y yo creo que en el mundo de la gastronomía, en Málaga, estamos teniendo la suerte de vivir una época excepcional. Yo creo que casi todos los que estamos aquí nos podemos acordar cuando hablar de la gastronomía en Málaga, bueno, no se hablaba, sino no existía, digamos, ¿no? Hace unos años, ¿no? Los que somos un poco más mayores. Y hemos tenido la suerte de vivir una transformación que se encendió con la mecha, creo yo, aunque no sea un experto, pero creo que es así, con la mecha de la cónsula, de la Escuela de la Cónsula, que prendió una llama que ha permitido que empiecen a lucir estrellas y estrellas que, insisto, ahora mismo creo que son 8, si la memoria no me falla, y yo creo que en el futuro pues serán muchas más, sin caer en la obsesión de la estrella, sino más bien de la calidad. En el quién es quién de la gastronomía de Málaga, simplemente, sin necesidad de abrirla, viendo cómo es, con las páginas que tiene, podemos percibir la importancia de la gastronomía en nuestra provincia. Y desde el periódico Sur, desde Málaga en la Mesa, desde Quién es Quién y desde todos los que trabajan, Esperanza, Marina, Enrique, todos los que trabajan en la información de la gastronomía, estamos convencidos de que el periódico Sur, a través de todos sus productos, lo que tiene que ser es útil, dar visibilidad a todos los que trabajáis con tanto empeño, con tanta ilusión y con tanta pasión, cada uno en vuestras cocinas, en vuestras salas y en vuestros restaurantes, y formar parte de un equipo, que sois todos vosotros, para que este sector que tanto nos gusta y que tanto nos hace disfrutar, sobre todo, ¿no?, cuando nos sentamos a la mesa, pues nos pueda dar satisfacciones como la que nos está dando desde hace ya muchos años. Así que muchas gracias por estar aquí. Reiterar el compromiso de todo lo que integramos Sur por poner nuestro granito de arena y poner nuestra gasolina para que el engranaje pueda funcionar un poquito mejor. Citarnos para disfrutar hoy, para disfrutar los próximos años y para celebrar que este sector, que genera mucho empleo, que genera también empleo de calidad, que es un motor de la economía y que forma parte de un sello indiscutible, además del sello de Sabor a Málaga, un sello indiscutible como es el de la gastronomía malagueña, pues siga dando satisfacciones y siga dando alegría. Pero sobre todo, felicidades a todos y cada uno de vosotros y de los que cada mañana os levantáis, cada madrugada diría yo, os levantáis con el empeño de hacer las cosas bien y de conseguir que todos los que nos sentamos a vuestras mesas pues podamos disfrutar como nosotros lo hacemos cuando escribimos sobre vosotros. Sin más, reiterando las gracias a todos, le cedo la palabra a Ricardo Arrán, que ahora aquí lo tengo, Ricardo Arrán, presidente de este magnífico lugar en el que nos encontramos y que nos acoge y que también os va a dirigir unas palabras. Ricardo, cuando quiera. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar en Villa Padierna. Es un orgullo que yo llevo muchas veces criticando de que un periódico como El Sur pues haya creado este quién es quién en un tema tan importante como es la dignificación de la profesión de ser cocinero, cosa que creo que en este país nunca la hemos tenido.
y yo creo que ya era hora que de una forma u otra empezáramos a dignificar y a sentirnos orgullosos, no solamente los que desarrollan esta profesión, sino sus propios familiares, sus propios amigos, de que es una de las cosas más importantes para el mundo turístico o para el mundo de la hostelería. A diferencia de otros países como Francia, como Italia, como Suiza, etcétera, etcétera, los cocineros han sido siempre no estrellas, sino la parte más importante de cualquier hotel o de cualquier restaurante, y aquí por unas razones o por otras, y así me referiría a muchas de las profesiones estas, no se la han dignificado con la suficiente potencia en las universidades o en los colegios o en las escuelas, como antes estabais hablando de lo que era la cónsula, que fue, yo creo, un hito importante y que debería haber muchísimos más. Dar las gracias indudablemente a todos los alcaldes que nos ayudan y nos en estas cosas. Sé que, por ejemplo, pues Benavís ha tenido esta función desde hace mucho tiempo con su escuela y ha potenciado todo lo que ha podido. Marbella exactamente igual, y así podría decir de muchos de ellos. Creo que es importante la dignificación de esta profesión, creo que es importante saber comercializar, que la calidad-precio en la restauración en España es una de las mejores del mundo, pero por desgracia no la tenemos comercializada, y creo que este es por dar las gracias al Diario Sur, porque es un inicio para de alguna forma potenciarlo. Gracias a todos. Buenos días y casi ya buenas tardes, pero antes de comentarles lo que es el Quién es Quién de la Gastronomía 2019, yo quisiera que subiera hasta aquí la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y también nos dirigiera unas palabras, porque por cuestiones de agenda lleva ella hoy el día muy cogido de tiempo. Gracias, Ángeles. Muchísimas gracias. Bueno, es verdad que hoy era un día y tenemos un día de mucha actividad, pero ¿cómo me iba a perder una edición más? Yo he venido a todas, Manolo, absolutamente a todas, porque para Marbella el que Diario Sur le haya dado la importancia que tiene a nuestro sector de la gastronomía, pues creo que hay que reconocérselo. Por lo tanto, a mí me parece que no solamente es una estupenda iniciativa, sino que complementa la oferta de información que vosotros tenéis. Y yo creo que el hecho de hacer un Quién es Quién, además de la mano de Enrique y de todo su equipo, pues lo valora todavía mucho más. En Marbella, en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, año a año, gracias además a la profesionalidad de todos vosotros, yo creo que esa oferta en el ámbito de la gastronomía, donde efectivamente cada vez los que nos visitan exigen más, y la gastronomía es uno de los factores, si no predominante, probablemente decisivo a la hora de poder decir qué destino se va a elegir, a mí me parece que es importante darle la relevancia y sobre todo que tenga la repercusión que debe de tener. Y estamos de enhorabuena. Yo creo que efectivamente tenemos una magnífica gastronomía, una oferta impresionante, a todos los niveles. Pero es verdad que en algunas ocasiones el hecho de que se tenga una punta de lanza, el hecho de que se tengan personas en donde se puedan reflejar el nivel gastronómico de una provincia, pues también es importante. Y en este caso se ha visto en estas últimas, la última edición, la que se llevó a cabo hace algunos días, donde se dieron los distintivos, las estrellas Michelin, y donde Málaga sigue sumando, sigue creciendo y sigue aportando. Y yo creo que nos tenemos que seguir, efectivamente, nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos. Siempre en Marbella nos hemos sentido muy orgullosos del nivel que tenía nuestra cocina, pero a esto además hay que añadir, y siempre además tenemos aquí a otros alcaldes que efectivamente siempre han apostado por la gastronomía, pero el hecho de que también Benito de Ronda, Diego de Fuengirola, Luis de Casares o por supuesto José Carlos de Málaga tengan y mantengan su estrella Michelin y acompañen a nuestros representantes en la gastronomía, ¿no? A Esquina, El Lago, Mesina, para nosotros es que es un gran, gran honor. Y qué decir de nuestro embajador. Nosotros a Dani García ya lo hicimos embajador de Marbella, porque efectivamente pensábamos que qué mejor que una persona como Dani,
hecha en Marbella, formada en Málaga y que representaba pues una parte tan importante de nuestra oferta turística como la gastronomía, fuera embajador de la ciudad. Bueno, pues ahora ha llegado a lo más alto. Yo creo que efectivamente, no sé qué más podrás hacer, querido Dani, pero yo espero que siga siendo ese reflejo, que sigas además ostentando el cargo de embajador de Marbella, porque creo que nunca mejor que ahora podemos decir que los mejores embajadores que tiene dentro del ámbito turístico nuestra provincia de Málaga son precisamente nuestros cocineros, la altísima gastronomía, el gran nivel profesional que todos y cada uno de vosotros tenéis. Así que enhorabuena a los que ahora vais a ser premiados. Yo creo que además con un Enrique que lo trabaja, y yo que me lo he encontrado muchísimas veces en los restaurantes y en muchos sitios, que allí donde voy veo que está viendo si la parte culinaria, el ambiente, la innovación, lo tradicional, dan el nivel que tienen que tener para poder estar en este anuario. Enhorabuena, muchas gracias, enhorabuena a Sur una vez más, mil gracias a todos vosotros y sobre todo enhorabuena a los que hacéis y a los que hoy recogéis ese galardón tan merecido de todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias.